Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información en este nuevo segmento informativo. Somos tu canal informativo. Nuevo round que le gana Putin a Occidente. La Comisión Europea del Gas ratifica que Rusia no está manipulando el mercado del gas para así subir los precios. Hay otras razones, ya les cuento de qué se trata. Es basura políticamente motivada. Si nos piden aumentar los suministros, estamos dispuestos a hacerlo. Rusia interceptó en las últimas horas a destructor de Estados Unidos que quería volar aguas marítimas de la Federación Rusa. El Ministerio de la Defensa, por su parte, convocó al agregado militar en relación con el intento del destructor de violar las fronteras marítimas de Rusia. Taiwán no retrocede en su intención independentista y China confía en que la reunificación se haga pacíficamente o por cualquier medio. Se avecina colapso económico para China, varias empresas del sector inmobiliario envueltas en escándalos de impagos. Fuerte revés para los talibanes en el norte de Afganistán, se conoce un número indeterminado donde fueron eliminados por la resistencia. Estados Unidos supera a China como el mayor minero de Bitcoin, según un estudio del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge. Demócratas en aprietos con el proyecto de aumentar el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia. Rusia realizó provocaciones frente al mar de Japón. Demócratas contra Jair Bolsonaro y piden que se reversen los lazos porque lo consideran como una amenaza para la democracia. Si gana el No en México, AMLO se va de la presidencia del país azteca. La gente dice, no queremos que participe, que continúe el presidente. Me voy. Putin advierte de las amenazas que representan los talibanes para el continente de Asia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí estamos con la mejor información de las últimas horas para ustedes aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por el apoyo con la manito arriba y aquí arrancamos el desarrollo de las noticias. Mucha atención porque esta noticia de últimas horas. La flota rusa del Pacífico, según diarios internacionales, evitó lo que se llama interceptar a un destructor estadounidense, el Chaffee, antes de que entrara a aguas territoriales de Rusia en las proximidades de Vladivostok, en el lejano oriente del país, informa el Ministerio Ruso de la Defensa. Se sabe que el destructor Chaffee, que desde hace unos días se encuentra en el mar de Japón, hizo un arribo a aguas territoriales de Rusia este viernes. En una tentativa de cruzar la frontera estatal, se habla que fue a las 17 horas. Sin embargo, el destructor estadounidense cambió de curso después de que el buque antisubmarino ruso, el Admiral Tribut, le advirtiera mediante una línea internacional de comunicación que dicha acción era inadmisible. De otra parte, en un primer momento, el destructor no pudo cambiar de curso tras ser advertido y el Chaffee inició el procedimiento para el despegue de un helicóptero desde su cubierta, lo que significa la imposibilidad de cambiar de curso y de velocidad, e hizo una tentativa de cruzar la frontera en el Golfo de Pedro el Grande. Por esta acción se conoce que en las últimas horas el Ministerio de la Defensa ruso convocó al agregado militar de Estados Unidos en relación con esta acción de pasar la frontera inadvertido. Un oficial estadounidense fue citado por conducta no profesional de la tripulación del destructor de Estados Unidos, el Chaffee, indicó el organismo ruso. Se conoce en las últimas horas que por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia convocó este viernes al agregado militar en relación con el intento del destructor de pasarse en las aguas territoriales de la frontera marítima rusa, según informó la entidad. Un oficial de Estados Unidos fue citado por conducta no profesional de la tripulación del destructor de Estados Unidos, el Chaffee, indicó el organismo. El representante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue informado de la posición de los militares rusos en relación con el intento de violación de la frontera estatal de la Federación Rusa por parte del destructor Chaffee en zona del Golfo del Pedro el Grande el 15 de octubre, señaló el Ministerio de la Defensa. Asimismo, se sabe que la entidad también afirmó que estas acciones del destructor infringieron el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes del Mar y las disposiciones de acuerdo intergubernamental entre ambos países para la prevención de incidentes en alta mar y en el espacio aéreo desde 1972. Para esta jornada, la flota rusa evitó un intento por parte del destructor estadounidense Chaffee en aguas territoriales de Rusia en las proximidades de Vladivostok. Boletín informativo de último momento. Vamos a cambiar de información en las últimas horas. Como ustedes lo
saben, China advirtió que hace llamados a que no se hagan más intentos independentistas, que esto solamente va a traer un desastre para el pueblo de Taiwán. China también ha defendido las incursiones récord de los aviones de la Fuerza Aérea de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán. Funcionarios del Partido Comunista de China dicen que tales acciones son necesarias para salvaguardar la soberanía de China. El reciente aumento de ejercicios militares y las misiones de aviones de combate de China cerca del área de Taiwán suscitaron preocupaciones en la región. Un portavoz de la Oficina de Asuntos China-Taiwán dice que el propósito de las maniobras es salvaguardar fundamentalmente el interés general de la nación y culpó de las acciones independentistas de Taiwán y que se inclinan hacia gobiernos democráticos elegidos y sus relaciones con las naciones extranjeras y por el aumento de las tensiones en el extranjero. Este mes se ha establecido un nuevo récord en donde se sabe que ha hecho presión sobre Taiwán y que involucra 149 vuelos cerca de las fronteras. El presidente de Taiwán también prometió defender a la isla de la presión de China después de una semana de tensiones sin precedentes con Beijing. Taiwán había revuelto. Taiwán resolvió enviar aviones para advertir también a la tripulación de los aviones chinos de no socavar la soberanía y el espacio aéreo de Taiwán. Las tropas de Taiwán están entrenando con las fuerzas especiales estadounidenses y Beijing, una vez más, no da opción para hablar de independencia con Taiwán, diciendo que ambos lados del estrecho pertenecen a China. Beijing afirma que la lucha del partido que dirige Xi Jinping contra la independencia de Taiwán es necesaria. China ha dicho una vez que citará la reunificación de Taiwán con el continente a medida que aumentan las tensiones entre Pekín y la isla autónoma. El separatismo de Taiwán ha respondido diciendo que es una nación soberana y que su gente decidirá su futuro. Taipei ha estado poniendo en alerta las recientes incursiones militares desde China a través del presidente chino Xi Jinping. Dice que la reunificación se debe hacer por medios pacíficos, pero lo que está señalando con este idioma es de hecho una especie de advertencia. El presidente de China usó un tono más suave en comparación con el discurso que pronunció en julio, que prometió aplastar cualquier intento de una independencia formal de Taiwán y hace dos años amenazó directamente con tomar a Taiwán por la fuerza. Xi Jinping dijo en el último discurso que la reunificación va a pasar y va a suceder, por lo que el discurso ha sido mal recibido por Taiwán. La oficina presidencial dijo que el futuro de Taiwán está en manos de los taiwaneses, pero las escaladas de las tensiones han aumentado en las últimas horas. La gente ha reaccionado en Taiwán y no es la primera vez que se tienen que acostumbrar a este tipo de acosos por parte de Beijing. Xi Jinping dijo que él quiere una reunificación pacífica que ocurra bajo el marco de un país. Pero este sistema que ha sido implantado en Hong Kong y también en las Islas Macaco, Taiwán no lo ve con buenos ojos y dice que allí se ha perdido la libertad política y la libertad de expresión. Por lo que, según una encuesta de opinión, casi el 90% de los taiwaneses han rechazado este marco de un país y la unión a este sistema, que es una política que ya no convence a los taiwaneses. ¿Pero por qué es tan importante Taiwán para China? ¿Por qué estas amenazas de reunificación vienen ahora bien para el Partido Comunista Chino? Pues nunca ha llegado a Taiwán, pero China ve a Taiwán como una provincia separatista, por lo que las antiguas colonias, estamos hablando de Hong Kong y Macao, fueron devueltas a China en el año de los 90. Beijing ve a Taiwán como la próxima provincia que tiene que ser devuelta a la patria china. Algo que los taiwaneses no ven con buenos ojos y están en contra y que no quieren este sistema para la isla de Taiwán. Y por eso están con el apoyo de los Estados Unidos haciendo defensa de lo que es el separatismo de China. Pero oído a este dato, porque las empresas chinas en las últimas horas fueron blanco de críticas en los mercados de inversión del día martes. Esto luego de que las empresas, o especialmente una que es epicentro y foco del escándalo en el sector, estamos hablando de Evergrande Group, no cumplió con la tercera ronda de pagos de bonos a sus inversores. El número de empresas chinas afectadas por deudas en China pasó a 4 en las últimas horas. Como lo decimos, hay revuelo en el dragón rojo porque la empresa Evergrande Group incumplió este martes otro día de pagos de bonos, es decir, la tercera jornada. Y la cantidad que debía de pagar a sus inversores era de 148 millones de dólares y este ya es el tercer impago que se produce en varias semanas y el ambiente que corre en el sector no es muy bueno y por eso no había muchas expectativas sobre las deudas para que fueran saldadas. Evergrande Group tiene una deuda de 300 millones de dólares, incluyendo más de 20 mil millones de dólares de deuda en el extranjero. Según datos de medios locales, dicen que la empresa está dando prioridad a los acreedores de China, pero algunos rumores hablan de un colapso en el sector que está afectando
a todo el área del sector inmobiliario del Dragón Rojo. Es así como otra empresa, como Motherland, está pidiendo más tiempo para pagar sus deudas, mientras que otra empresa llamada Sim Holdings dijo que incumplirá la semana próxima su jornada de pagos a los acreedores, que es por el valor de $250 millones. Recordemos que las acciones de esta empresa fueron suspendidas tras haber registrado un desplome de casi el 90% y los operadores quedaron en líos porque no pudieron vender o cotizar las acciones de la semana pasada. Los datos desde la bolsa de Shanghai dicen que los que perdieron en estas operaciones, se habla de 5 empresas importantes del sector inmobiliario en China, y a esto se le suma otro protagonista, que es la empresa Fantasía Holding Group, que dijo que hace días debía de pagar más de $200 millones y no pudo llegar a ese cometido, y luego se vio en problemas con su junta directiva. Fantasía Holding, en el mercado de inversiones en China, está avaluada en $400 millones, pero los incumplimientos han hecho que esto se extienda a la industria inmobiliaria de China, que comprende una cuarta parte de la economía del país. Aún es incierto cómo se van a buscar las respectivas soluciones a este tema que afecta a la economía de China, lo que tendría un gran impacto para todo el sector de la industria de gigante asiático. Estas son las noticias más importantes del momento. Cambiamos de información y mucha atención, porque Rusia nuevamente es noticia en las últimas horas, y luego de los señalamientos de Estados Unidos y varios sectores del continente europeo que le querían indicar a Rusia que era culpable de lo que estaba pasando en el continente europeo por la crisis energética. Pues señoras y señores, la Comisión Europea ha dicho en las últimas horas que no hay pruebas de que Rusia esté manipulando el mercado del gas, y con este pronunciamiento se cae al piso la hipótesis de que Rusia esté detrás de la crisis en Europa. Presten atención, amigos de Noticias de Última Hora. La noticia dice que quien dijo esto, nada más y nada menos, es el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien habló y afirmó este jueves a través de BTV en una entrevista de que no existe la evidencia de que Rusia hubiera manipulado el mercado del gas para aumentar los precios en Europa. Cito las siguientes palabras: Rusia está cumpliendo sus contratos de suministro de gas. No tenemos razones para creer que está ejerciendo presión sobre el mercado para manipularlo, subrayó un alto funcionario en respuestas a las afirmaciones y a los rumores que corrían de que Moscú habría orquestado una subida de precios de el hidrocarburo en Europa. Asimismo, Timmermans recordó que la demanda de gas actualmente es alta en todo el mundo y explicó que el aumento de los costos energéticos están relacionados con la crisis de la salud a nivel mundial. Debido a la crisis de la salud y a la nueva enfermedad, los suministros de gas han disminuido, indicó el alto funcionario europeo, agregando que se espera que esto sea solo una situación temporal. El vicepresidente de la Comisión Europea del Gas también señaló que la concesión de licencias para el gasoducto Nord Stream 2 depende totalmente de las autoridades de Alemania, que buscan asegurar que el funcionamiento sea lo más seguro posible. Recordemos que esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró que su país cumple con las obligaciones contractuales de suministro de gas a Europa. En este sentido, el presidente de la Federación Rusa le dijo a los medios de comunicación que la subida de los precios del combustible en la región se debe específicamente al déficit que hay de ese recurso energético. Esto fue lo que dijo Putin: el aumento de los precios del gas en Europa ha sido consecuencia del déficit de la energía eléctrica y no al revés, señaló Putin. Mucha atención, nos vamos para Oriente Medio, específicamente, pues nos vamos a ubicar en Afganistán. Los militantes talibanes fueron emboscados en las últimas horas por las fuerzas de resistencia en el norte de Afganistán. Las fuerzas de Ahmad Massoud establecieron una de las mayores emboscadas contra los talibanes y como resultado se conoce de un centenar y medio de militantes que fueron eliminados. Se está informando por el ataque a estos militantes que tuvo lugar en la provincia afgana de Balk, lo que confirma, según Avia Pro, diario ruso, que las fuerzas de resistencia han abandonado las provincias de Panjshir y ahora luchan contra los militantes en todo Afganistán. Por el momento, se sabe que un grupo talibán fue atacado utilizando armas pequeñas y armas de gran calibre, sino que también se habla de que utilizaron misiles antitanques y otras armas pesadas. La mayoría de los talibanes fueron destruidos, mientras que otra parte de los militantes fue capturada. La dirección del movimiento talibán aún no ha comentado estos datos sobre la derrota de las fuerzas en la provincia de Balk. Sin embargo, es probable que no hayan declaraciones, ya que previamente se había dicho que habían sido eliminadas las fuerzas de resistencia, según lo que reseñan los diarios internacionales. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Mucha atención, porque en las últimas horas Vladimir Putin está advirtiendo que las concentraciones de grupos terroristas en el norte de Afganistán están planteando riesgos para Asia Central y todo el territorio de la CEI. En este sentido, el presidente de Rusia aboga porque se aumenten los esfuerzos, sacrificios conjuntos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y las drogas. Así que se conoce que el viernes, en una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en esta concentración dijo que los grupos terroristas al norte de Afganistán están planteando riesgos para Asia Central y todo el territorio de la CEI. Cito las siguientes palabras: existe una clara concentración cerca de la frontera de la comunidad de grupos extremistas y terroristas, el EIL, el movimiento islámico de Uzbekistán, Hamad Azural, Al Qaeda y algunos otros, aseveró Putin. El presidente también dijo que los líderes de estos grupos traman planes para extender su influencia a los estados de Asia Central, a las regiones rusas, al tiempo que apuestan por una incitación al conflicto étnico-religioso y al odio religioso. En ese sentido, Putin abogó por aumentar los esfuerzos conjuntos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y las drogas. Paralelamente, el presidente también mostró su proclividad a interactuar con los talibanes, si bien dijo que no hay que precipitarse en el reconocimiento oficial por parte de este gobierno. En las últimas horas, mucha atención porque el Pentágono está en alerta tras conocerse de una advertencia en contra del ejército que se despliega en la mayor base de Estados Unidos en Siria. Según AviaPro, se sabe que hay sistemas de defensa aéreo y antimisiles que fueron desplegados en la región de Al-Tanf y que han sido puestos en máxima alerta a través de los cielos de la propia Siria y en el vecino Irak. Aviones estadounidenses de reconocimiento y alerta temprana están volando con la intención de advertir a las tropas estadounidenses en caso de algún ataque sorpresa, y se observa una situación similar en la frontera sirio-israelí. Según los expertos, el ataque a Israel y a la base estadounidense lo van a hacer. Además, los expertos llaman a la atención sobre las gravísimas intenciones que tiene Siria y las fuerzas aliadas de este país de atacar a los países que participaron en esta agresión. Mucha atención porque hay un estudio que dice que Estados Unidos supera a China como el mayor centro de minería de Bitcoin del mundo. El segundo lugar lo ocupa Kazajistán. Pues señoras y señores, en las noticias internacionales tenemos que la nación norteamericana ahora es el centro de minería de las criptomonedas del mundo en medio de la campaña que desarrolla Pekín contra las divisas digitales. Recordemos que Estados Unidos se fue lance en ristre en contra del presidente de El Salvador porque allí ya se puso a circular las criptomonedas como moneda de curso legal en este país. Y ahora pues Estados Unidos aparece como el primer lugar de la minería en criptomonedas según el ranking publicado este miércoles por el Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge. Esto pues asombra a muchos. Los datos de consumo de electricidad para la minería de Bitcoin confirma que las medidas restrictivas por parte de China, allí hay una caída del 0% en la tasa del hash, y la volatilidad que mide la capacidad del procesamiento de la red del Bitcoin determina la potencia requerida por los mineros. Paralelamente, los datos muestran que Estados Unidos está en el primer lugar de consumo de energía minando los bitcoins y el segundo lugar lo ocupa Kazajistán con un 18.1. Rusia también aparece en este listado, se sitúa en el tercer puesto con el 11%. Atención, información del momento. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que existe una gran división entre los parlamentarios demócratas sobre la política de ampliar la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es que según se ha conocido por medios internacionales, la Comisión Presidencial de la Corte Suprema en Estados Unidos presentó un informe preliminar el día jueves 14 de octubre en el que se destacan que miembros demócratas están divididos respecto al tema de aumentar el número de jueces en el máximo tribunal o mantenerla como ha estado hasta el momento. Algunos expertos creen que los demócratas tienen miedo de que llegue a quedar la mayoría de tipo conservador porque puede favorecer las aspiraciones del expresidente para las próximas elecciones. En contexto, miremos que desde abril, un grupo de demócratas liberales del Congreso llevó un proyecto para ampliar el número de escaños en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, específicamente de 9 a 13. Hay temor de los liberales porque allí proviene la creencia de que un tribunal conservador representaría una amenaza para la concepción de programas progresistas de la Constitución en una amplia variedad de asuntos, entre los que se contarían ideologías de género, derechos constitucionales, LGTB, atención médica y políticas contra el cambio climático. Por supuesto que esto ha llevado a críticas y hay quienes se aventuran en decir que la intención detrás del impulso presentado por los legisladores demócratas también es llenar la corte forzadamente con miembros afines de los intereses del socialismo, con el objetivo de monopolizar el poder en el máximo tribunal y lograr imponer con mayor facilidad sus propósitos políticos. La fuerte presión ejercida por los sectores más liberales de los demócratas para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema ha provocado que Biden en las últimas horas hubiera creado la comisión interna a quien se le solicitó un informe detallado para que mire y evalúe, analice la situación y emita recomendaciones. La comisión presidencial de la Corte Suprema también emitió un informe, a lo contrario que muchos esperaban, pues este no fue tan duro en su respuesta, más bien evidencia que hay diferentes versiones y hay diferente inconformismo por parte
parte del mismo proyecto. A pesar de no ser determinante, el informe sugiere que es poco probable que se aumenten los integrantes de la Corte, pero también están recomendando la rotación de magistrados. Unas palabras de este informe es que allí hay razones para dudar de que la expansión de la Corte produzca beneficios en términos de diversidad de eficiencia. La comisión dijo en el informe que no hay garantía de que una corte más grande extraiga grupos diversos de personas, y una corte más grande puede ser menos eficiente que el complemento actual de los jueces. Aquí en el informe también la comisión señala que otros problemas implicados en una posible expansión de la corte incluyen una encuesta reciente que indica que la sociedad en su mayoría no está a favor de la expansión. También señala que expandir la corte conduciría a un ciclo continuo de expansiones futuras, generando mayor desconfianza sobre el sistema judicial en los Estados Unidos. Sin duda, cualquier reforma a la Corte Suprema probablemente requeriría de un gobierno unificado, dice el informe. Sin embargo, también este informe cree que es importante reconocer el riesgo según una estimación de las consecuencias de la expansión a medida que los partidos ganan mayorías en el Senado y agregan jueces. La Corte Suprema podría expandirse a 23 o 29 jueces en los próximos 50 años y 39 o posiblemente 73 jueces durante el próximo siglo. La idea planteada por la Comisión como alternativa a la expansión del número de jueces es establecer un sistema en donde se roten a los jueces con mayor frecuencia y que no permanezcan hasta sus últimos días de vida ejerciendo en la Corte Suprema y en los tribunales federales inferiores, como suele suceder actualmente. Los comisionados parecen estar favorables a los argumentos para establecer límites de mandato para jueces o jueces rotativos entre la Corte Suprema y tribunales inferiores. Queda demostrado en el informe que no hay un fuerte consenso entre los comisionados, que genera una mayor incertidumbre sobre cómo va a reaccionar el gobierno Biden ante esta tensión de poderes, ante este choque de trenes que se espera este viernes la comisión presente un segundo informe. Mucha atención, en las últimas horas los barcos rusos lanzaron cohetes frente a la costa de Japón. La provocadora declaración del primer ministro japonés Fumio Kishida sobre la ausencia de las intenciones de Tokio de negociar un tratado de paz entre Tokio y Moscú, así como la inclusión de los kuriles del sur bajo la soberanía japonesa, los buques de guerra rusos realizaron ejercicios militares a gran escala cerca de las costas de Japón, demostrando a Tokio que el territorio ruso está bajo una protección confiable y un intento de presión militar sobre Rusia podría resultar en problemas muy serios. La flota del Pacífico de la Armada Rusa envió recientemente un mensaje de bienvenida al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, durante un ejercicio de entrenamiento en el mar de Japón. El crucero insignia de misiles de la flota del Pacífico, Varyak, y un gran barco antisubmarino, durante los ejercicios en el mar de Japón, dispararon contra misiles multipropósito desde otros buques de guerra y fueron destruidos. Durante el ejercicio se realizaron lanzamientos de misiles. Fumio Kishida ha argumentado anteriormente que la soberanía de Japón se extiende a la región. El secretario de prensa del presidente ruso, estamos hablando de Dmitry Peskov, negó rotundamente esta declaración, diciendo que Moscú no está de acuerdo con la oposición, ya que estas islas son territorio ruso, informa NitIs. Cabe señalar que debido a las provocaciones de Tokio existe el riesgo de irse deteriorando bastante las relaciones entre Rusia y Japón, pero la parte rusa dice que no va a permitir que ninguna advertencia militar se haya en su contra defendiendo los kuriles. ¿Qué está pasando en el mundo? Mucha atención, porque esto jamás lo hubieran pensado que pasaría y está pasando, señoras y señores, que los congresistas demócratas le hubieran solicitado a Joe Biden que reverse los lazos, las relaciones bilaterales que tiene Estados Unidos con Brasil, porque consideran al presidente Jair Bolsonaro una amenaza para la democracia. Legisladores demócratas instaron al mandatario demócrata a que envíe un mensaje claro a su homólogo brasileño por los ataques al proceso electoral en el país sudamericano. Son 63 congresistas que le piden a Biden que presione a Jair Bolsonaro con una revisión de los lazos bilaterales para que siga erosionando, lo que dicen ellos, las instituciones democráticas en Brasil. Los legisladores le enviaron una carta al presidente para pedir esto, que no se manipule electoralmente allí en Brasil y que además se ataque la corrupción y la deforestación de la selva amazónica. En la carta le urgen a Biden que envíe este mensaje claro y piden que revisen las relaciones para ajustarlas de tal forma que incentiven un comportamiento menos dañino por parte de el presidente Bolsonaro. Además, allí están hablando que revisen la cooperación en materia antiterrorismo y de lucha antidrogas y el ofrecimiento que le hizo Estados Unidos a Brasil de que se convierta en socio de la OTAN. Este tipo de designaciones
que da el gobierno de Washington a sus países aliados que colaboran con las fuerzas de Estados Unidos, pero que no son miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Ofrecer al gobierno de Brasil la oportunidad de convertirse en socio de la OTAN indica que Estados Unidos no tiene ningún problema serio con las violaciones de derechos humanos, democracia y del medio ambiente que tiene lugar en Brasil, alertaron los legisladores demócratas. Por ello, están pidiendo que, por lo mínimo, el presidente Biden vuelva a poner a Brasil en relación como lo tenía antes de que llegara el presidente Donald Trump, quien tuvo a Bolsonaro como uno de sus principales aliados internacionales. Esta medida también supone la cancelación de la designación de Brasil como aliado militar. Bolsonaro ha puesto en marcha una amplia gama de políticas que ponen en peligro a grupos minoritarios vulnerables y ha creado unas altas tasas de desempleo, dañando el medio ambiente y amenaza relativamente la democracia joven, y que ha llevado a eliminaciones innecesarias de cientos de personas por el problema de la crisis de la salud. Recordemos que el mes pasado, senadores demócratas ya habían alertado sobre el declive democrático en el país dirigido por Bolsonaro, señalando que el mandatario brasileño incumple las normas de las elecciones de octubre del 2022 y la relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil corren riesgos. Los instamos a dejar en claro que Estados Unidos apoya las instituciones democráticas de Brasil y que cualquier ruptura antidemocrática en Brasil tendrá graves consecuencias, dijeron los senadores Dick Durbin, el demócrata de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Boletín informativo de último momento. Señoras y señores, en las últimas horas, Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque no se llegue al 40% de la participación en la consulta que pretende la revocación de su cargo, si gana el no con un 40%, se va de la presidencia de la El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que es incongruente que los partidos de oposición no quieran la consulta de revocación del mandato, esto luego de que los legisladores impulsaran la ley ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el Palacio Nacional, el presidente mexicano aseguró que incluso cuando no se llegue al 40% de la participación requerida para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante, la mayoría vota por el no, dejará la presidencia del país. Esto dijo AMLO. Si se tiene el 30% y la mayoría 51% dice cambio y 49% dice se queda, me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. El mandatario también critica la impugnación que presentaron legisladores de diferentes partidos en México por la ley de revocación de mandato impulsada por el gobierno federal de México. Llegamos a la parte final. A ustedes mil gracias por la audiencia. Los invito para que le den la manito arriba si creen que este contenido tiene importancia, y también si son nuevos a que se suscriban al canal, a que active la campanita roja de notificaciones y nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.